Sí, hola, buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Quiero agradecerles el que vayan a compartir este acto, incluido dentro de la agenda cultural del Circo Arriba Estadounidense, y que estoy seguro que les va a resultar muy bien. Vamos a presentar el libro escrito por José Luis Sánchez Huerta, titulado Fiestas, Religión y República, Villena 1930-1931. Para la presentación de este libro, contamos con la colaboración de don Pedro Villar Sánchez, profesor de Instituto Hermanos Comodoro, gran amigo y conocedor de las distintas etapas en la vida de Portugal, y que nos va a hablar sobre. Y con el doctor en lingüística e historiador, don José Fernando Domínguez Lú, gran conocedor de la historia de Villena en todas las épocas, y que para mí es la persona perfecta para introducirnos en esta obra. Y también contamos, como no, con el verdadero protagonista de acá, que no es otro que el propio. Estoy convencido de que hemos reunido para esta presentación a las personas idóneas para que nos puedan introducir la temática del libro y la personalidad del libro. Y sin más preámbulo, reiterándole nuestro agradecimiento por su asistencia, cedo la palabra a Pedro Villar para que continúe con esta presentación. Muchas gracias y disfruten de este acto. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Nacido Cano, por colaborar. Decir que para mí es un honor colaborar en la presentación de este libro de José Luis Sánchez Huerta y esta revisión de República. Sobre todo también en esos salones, en este edificio singular, de este foro actualmente aquí uniéndose, que tanta historia atesora. En primer lugar, dar las gracias a Joaquín por su confianza y lo que ha hecho de aquí esta tarde. Que además no tengo que adelantar que no van a ser palabras erudidas sobre historia, porque lo mío es la literatura. Pero lo que sí estoy seguro es que van a ser palabras. Van a ser palabras siempre emocionadas, que aprecian y valoran el trabajo bien hecho y tu tenacidad. Has conseguido transmitirme la necesidad de investigar nuestro pasado reciente y la alegría y la emoción que supone compartir los hallazgos. En la tertulia de Nueva Granada hemos sentido como nuestros tus avances en la investigación. También has compartido generosamente tus conocimientos en otros temas, hemeroteca, imágenes, fuentes, que son y de mucho de ti. Quiero felicitarte públicamente de todo corazón por un libro extraordinario, tanto en contenidos, redacción y descubrimientos, como en su edición, con una maquetación, portada y contraportada, compuesta magníficamente por mi humano francés, con un visual muy inteligente y la contraportada que me podrá controlar. Por otra parte, decir que publicar un libro en los tiempos que corren, tan alejados de la sensibilidad, tan alejados de la cultura y del conocimiento, es todo un milagro. El libro es un referente cultural y sociológico importante, un libro de investigación y recopilación de datos, un libro divulgativo para el público en general, donde trata de manera eficaz las coordenadas políticas, culturales, religiosas y sociales, en las que a partir de toda la información textual y gráfica conforman un retrato ideológico y social de una época, cubriendo un vacío bibliográfico importante, con una virtud crucial añadida, no juzga. Pone el foco en los acontecimientos, los desgrana y los muestra con una capacidad de redacción envidiable para que cada cual saque sus propias conclusiones. No vengo a gozar el libro, que para eso ya lo hace muy bien el profesor José Fernando Domínguez Lú. Quien ha realizado, a mi parecer, un prólogo muy interesante, situando de manera muy clara y certera las coordenadas sociales y políticas en el devenir de una España agitada y convulsa, y paralelamente una Villena inmersa en una situación muy complicada y difícil. Aportaré, en estricta justicia, palabras que valoren tu trayectoria y trabajo de investigación, que me parece excelente, y que hoy dan fruto en forma de tu segundo libro. Sé de tu voluntad
y amor a la investigación. Conozco tu pasión por Virginia y la difusión que haces por lo que transmites y llevas dentro. Por todo ello, gracias. Si el trabajo de investigador es solitario y en la mayoría de las ocasiones desagradecido, por si faltaba poco, es además una carrera de fondo donde no se aprecian los resultados a corto plazo y en la que debe moverse con soltura las fuentes de investigación, hemerotecas, bibliotecas, archivos que pueden convertirse en junglas de documentos y datos que hay que desentrañar y relacionar. Solo quien escribe o investiga sabe que detrás de una sola página hay muchas horas de dedicación y esfuerzo, y que un aspecto determinado de una investigación puede quedarse en una sola línea. Otra cualidad que debe tener un buen investigador es, lógicamente, saber moverse entre documentos, pero una cualidad importantísima es indagar, buscar fuentes, preguntar. Sabe, como conoce a Chimu, que Joaquín es un libro en sí, lleno de fechas, datos, argumentos y pestañear. Pero cuando algo quiere saber o tiene dudas, pregunta, investiga, rastrea, poniendo toda el alma. Quería ser el mejor camino del conocimiento. Realmente, diré que Joaquín nació en la calle Mayor, correteó por el Raval y fue monaguillo y campanero de Santa María. Toda una lección de vida. Creo que la Asociación de San José quiere ficharlo de nuevo como campanero. Estudió Joaquín en la Escuela Parroquial de Santa María, en la Academia de las Virtudes, y el Instituto Hermanos Amorós, siendo la primera generación de alumnos que inauguró el instituto. Como breve repaso a su currículum, diré que en 1983, Antonio Torres le propone ser cronista de la Junta Central y dirigir el boletín de Acuario Fuera, cargo que ocupó durante 2 años, realizando además el libro Historia de Segoviesta, ejecutando la parte gráfica de Pedro Luises. En el año 2003, Papa Bayán, entonces presidente de los Nuevos Nuevos, le encarga la realización del libro del 150 aniversario, La historia de la comparsa de los Nuevos Nuevos. En 2010, coordina la edición del libro centenario del Círculo de Aviación Mercantil. Es importante señalar que desde 2009 mantiene el blog El Eslabón Villena, ahora seguro la web más completa sobre la historia. Un blog modélico, relacionado con la cultura vienense, con sus fiestas, tradiciones, parajes, monumentos emblemáticos, con más de 1.700 entradas y cientos de imágenes, muchas de su archivo personal que ha recopilado sobre Villena y otras propias, porque Joaquín Sánchez es también un enamorado de la fotografía y además un excelente fotógrafo. En 2011 fue pregonero de la fiesta del medievo. Joaquín Sánchez, con esa inquietud que le caracteriza, sigue la actualidad con la misma formación y asiste a cursos relacionados con la historia de la Universidad de Alicante, en la sede universitaria de Villena, con diversos cursos de verano por la Federación Nacional. A partir de 1982, publica diversos artículos de investigación en la revista anual Villena, editada por el Ministerio del Ayuntamiento, y en especial la revista Día 4 de Fuera, publicada por la Junta Central de Fiestas. En 2017, publica el libro Villena, Historia de una época, 1945-1973, estampas de la sociedad villense a través del aula de cultura de la Caja de Ahorros del Sureste, un libro necesario y ejemplar que nos sorprendió gratamente a todos. Pero más allá de datos, más allá de fechas, de libros o de artículos, me quedo con una virtud importantísima en Joaquín: su afán por saber, por descubrir y comunicar. Quien lo conozca mínimamente sabe que es una persona inquieta, enamorada de su pueblo, de su cultura, de su historia, de sus fiestas, de sus costumbres y de sus tradiciones, lo cual, y de manera natural, le ha llevado a la investigación, a indagar, a descubrir, a conocer, a valorar el pasado y difundir esos conocimientos perdidos o olvidados de la memoria, ese territorio necesario que hemos de recuperar para las generaciones venideras,
para comprender nuestro pasado y nuestro presente, y que Joaquín nos entrega siempre de manera generosa. No voy a extenderme demasiado porque lógicamente el protagonismo de una presentación ha de ser para el libro y para su autor. Me queda simplemente darles enhorabuena por el libro y a ustedes les animo a que se acerquen a su lectura y al placer de ver imágenes de la época, que lo disfruten con la misma ilusión, intensidad y pasión con la que su autor lo ha escrito, y yo he disfrutado con su lectura. Les dejo con José Fernando Domínguez y Joaquín Sánchez, quienes sin duda tendrán cosas más interesantes que contar de las que yo humildemente haya podido transmitir. Enhorabuena y muchas gracias. Tengo que empezar diciendo una palabra obligatoria en esta situación y ante un libro como este. Joaquín, enhorabuena. Enhorabuena porque es un libro que me parece interesantísimo. Y tengo que decir otra palabra. Gracias. Gracias por haberme permitido colaborar en la presentación del libro y en el prólogo, que para mí es un placer. Yo he escrito algo sobre la historia de las fiestas. El tema de las fiestas durante la Segunda República siempre me ha gustado y me ha interesado muchísimo porque ocurrieron cosas muy interesantes. Y ese es el tema precisamente que tú has tratado en este libro. Y además de una manera magnífica, ¿eh? De una manera como, bueno, has hecho una labor de investigación como se debe hacer. Y este tema, creo que las fiestas durante la Segunda República, para tratarlo, para hablar de él, para estudiarlo, hay que tener en cuenta, sin ninguna duda, el contexto histórico. Es decir, las fiestas de monos y cristianos, y es algo de lo que nunca se había escrito, pero que es necesario decir, que están en un contexto histórico, en cada periodo, en cada época, y ese contexto histórico ha influido sobre ellas, ha influido poderosamente sobre las fiestas, no solo el contexto histórico, sino el contexto cultural y hasta el cine. En el caso de la fiesta de Viena, hay casos, hay ejemplos evidentes, por ejemplo, de la influencia del cine en la fiesta. Bueno, ese contexto es especialmente interesante, como ya os digo, porque creo que explica o determina las dos características que para mí son fundamentales en las fiestas que se celebran en este periodo. ¿Sí? Creo que hay dos características. La primera es, sin duda, la crisis económica. Es decir, para entender las fiestas de la Segunda República hay que tener en cuenta que se desarrollan, que se celebran en un contexto de una dura crisis económica. ¿Cuál? La conocida como la crisis del 29. En 1929 se produce el crack bursátil en Nueva York. La bolsa de Nueva York se desploma y se origina una crisis que afecta no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Y también a España y también a ya, no solamente de esa manera, sino que influye en la política. Todas las crisis económicas tienen consecuencias políticas. Hacen caer normalmente a los gobiernos de los países. Y en este caso no ocurrió. ¿Qué ocurrió en 1929? Estábamos en la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, dimite al año siguiente, estaba enfermo ya. El rey Alfonso XIII nombra al general Berenguer como presidente del gobierno, como sucesor. Hay una crisis grande, económica y política, y en febrero, al principio de febrero de
febrero de 1931, dimite y nombra el rey a un presidente de transición para que prepare las elecciones que traerán la República. Ese nuevo presidente del gobierno, que estuvo 2 meses gobernando, era el almirante Aznar, abuelo del que fue el presidente del gobierno hace pocos años, por cierto. De tal manera que 2 meses después, el 12 de abril del 31, se celebran las elecciones municipales en España y ganan los partidos republicanos. De manera que 2 días después, el 14 de abril, el rey Alfonso XIII se va de España, se va al exilio, a Roma, por el puerto de Cartagena. Y tiene lugar la proclamación de la República. Este es el contexto en el que se desarrolla, en el que empieza el tema del libro de Joaquín, y eso afecta, esa crisis económica afecta a la fiesta de Viena, porque ese mismo año, 1931, en el programa de mano de la fiesta, ya dice el ayuntamiento que habla el ayuntamiento de esa crisis económica y de que no se podían celebrar las fiestas con mayor brillantez, precisamente por la penuria económica que sufría el ayuntamiento de Viena y la ciudad. En efecto, desaparecen muchos actos y desfiles que habían aparecido en los años 20, había actos muy curiosos, desaparecen porque, eso es un tema que se va a arrastrar durante toda la República hasta el año 35, puesto que en el año 36, ya con el comienzo de la Guerra Civil, se dejan de celebrar las fiestas de los cristianos. ¿Qué es lo primero que se plantea hacer el nuevo gobierno de España? Aprobar una constitución. Una constitución que va a ser novedosa, va a traer novedades importantes y conflictivas, conflictivas para la época. Esa constitución se aprueba el día 9 de diciembre del año 31 y, lo que los historiadores señalan como más reseñable de esa constitución son los artículos 26 y 27, que tratan de la separación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, el Estado se desvincula, digamos, de la Iglesia, deja de subvencionar a la Iglesia católica, se prohíben las órdenes religiosas que obedecían a autoridades que no eran del Estado español, de España, en este caso eran los jesuitas, obedecían al Papa directamente, por eso son prohibidas, y fueron prohibidas ya en el siglo XVIII, y además se prohíbe, digamos, se favorece la enseñanza laica frente a la religiosa, que era la que entonces, la única que entonces había habido. Y eso tiene una repercusión directa en las fiestas de Viena, que Joaquín señala muy bien. Es decir, ya el Ayuntamiento de Viena, en el mes de junio, julio, ya en el verano, se plantean este tema. Se plantean esa separación de la Iglesia y el Estado y aprueban una medida curiosa y polémica en la época. Una medida que era que el Ayuntamiento de Viena dejaba de organizar las fiestas, la parte religiosa de las fiestas, y pasaba a organizar solo la parte civil. Y para eso el Ayuntamiento solo editaba el programa de fiestas que edita ese año, y a partir de entonces solo incluye los actos laicos de las fiestas. La Junta de la Virgen, que era como la encargada de organizar la parte religiosa, y publica otro programa de actos solo con los actos religiosos, con lo cual
tenemos, a partir de 1931, dos programas de fiestas. Uno con los actos civiles y otro con los actos religiosos. Eso, claro, era una novedad que fue polémica entonces, pero que fue aprobada por el Ayuntamiento. Y va a marcar de toda la época que estudié el libro. Y que Joaquín estudia muy bien en la introducción. En el capítulo de la introducción lo explica perfectamente, además, aludiendo a la composición del Ayuntamiento de entonces. Hay que entender, hay que hablar de esto también, porque todo esto repercute directamente en las fiestas de Dios. El Ayuntamiento tenía 22 concejales, y había, de esos 22 concejales, había, mayoría sobre todo, porque los republicanos, los partidos republicanos, apoyaron esa separación Iglesia-Estado, y el único partido que se opuso, tanto los partidos radicales como el Partido Socialista Obrero Español, como los independientes, el único partido que se opuso fue el que se llamaba el Partido Agrario. El Partido Agrario, el partido de derecha, que luego se convirtió en el año 33 en la Confederación Española de Derechos Autónomas, la CEDA, con un dirigente conocido, entonces, que tuvo mucho protagonismo político, que era José María Gil Robles, que venía de, procedía de Acción Católica. Entonces, era un partido, digamos, llamémosle demócrata cristiano, que era un partido de derecha y además católico, mientras que, por ejemplo, el Partido Republicano Radical, a pesar de su nombre, que suena así un poco raro, era un partido de derecha, pero esa era la diferencia. Ambos partidos gobernaron conjuntamente desde el año 33 hasta el año, hasta febrero del año 36. Entonces, en este contexto político, tiene lugar esta medida, se aprueba esta medida, que yo creo que caracteriza todo el periodo de la Segunda República. Y bueno, que luego, en fin, hay más cosas, pero bueno. Estas serían las dos características para mí más importantes de este periodo que ha estudiado Joaquín en su libro, y bueno, lo estudia de una manera estupenda. En el índice, empieza con una introducción en la que habla de este contexto político, empieza ya con el capítulo 1 propiamente dicho, hablando de los programas de fiestas, y se basa también a lo largo de todo el libro en la prensa de la época, sobre todo en la prensa local, que permite conocer muy bien las fiestas de modos cristianos de todas las épocas y especialmente de esta. Entonces, empieza sobre todo hablando de 1930, del principio del periodo. En el capítulo segundo nos refleja en el libro, inserta en el libro los programas de actos de estos años, de este periodo, que es la base, es lo fundamental. Primero hay que poner los datos, luego sacaremos las conclusiones. Estos son los datos, luego ya vienen las conclusiones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace Joaquín. Eso es lo que hace Joaquín, que es lo que se debe hacer. Luego no solamente nos incluye los programas cívicos y religiosos, los dos programas que habían, sino también los artículos relacionados con las fiestas divinas, sobre todo con las fiestas con la Virgen, evidentemente. O sea, utiliza los programas de actos, los programas de fiestas, y también los artículos de la prensa. Luego dedica un capítulo, sobre todo,
hablar de los números extraordinarios de un periódico de la época llamado El Olivo. El Olivo era un periódico que hacían los salesianos, era, bueno, y ahí pues lo estudia de una manera más profunda, con, no solamente habla de las fiestas, sino de los acontecimientos importantes que ocurrían en nuestra ciudad en aquella época, de ese contexto, con otras noticias muy interesantes, como una de ellas, uno de esos aspectos no festeros que no tienen que ver con las fiestas, es el referente al Teatro Chambía, que dedica el capítulo quinto. La empresa del Teatro Chapí, él nos dice quién la gestionaba, quién era el gerente, era la empresa de Galimiento, y se organizaban pues, bailes, fiestas en el Teatro Chapí también. No solamente hablar, sino que en el capítulo sexto nos habla de la publicidad que aparecía en los programas de fiestas y en las revistas de la época. ¿Qué interés tiene esto de que ponga los anuncios publicitarios? Que nos permite conocer las empresas, los comercios que había en aquella época en nuestra ciudad. Así podemos conocer esas empresas, esos comercios que se anunciaban en, en los programas de fiestas, igual que se siguen anunciando ahora en la revista Diagosto que fuera, en la revista Villena y en todas las demás revistas. Finalmente, pues habla en el capítulo 7 de otras noticias aparecidas en otros periódicos y publicaciones. Por lo tanto, el libro lo estructura de una manera muy correcta, muy, muy interesante. Y bueno, yo voy a terminar leyendo dos párrafos del libro, que a mí me han llamado especialmente la atención. En este periodo, en esta época, tiene lugar, muere Francisco Grau, que era director de la banda municipal en 1934, pero también tiene lugar las muertes de un minero ilustre, Salvador Avellán, era cura párroco de Santa María, y investigador, profesor, y bueno, hizo una labor enorme, una labor interesantísima sobre Villena. Él había nacido en 1850, y por lo tanto tenía 83 años. Y en esos 83 años aportó muchas cosas sobre Villena y sobre la investigación en Villena. Él fue profesor de latín, de gramática, de ética, pero también fue investigador. Él se metió en los archivos históricos de las dos iglesias, de las dos parroquias, Santiago y Santa María, con lo cual fue un privilegiado porque el archivo de Santiago se quemó en la Guerra Civil, lo quemaron en la Guerra Civil, por lo tanto no podemos investigar en él, ya no existe desde entonces, y luego también en el archivo municipal y en el archivo de los juzgados. Fue, por tanto, el primer historiador de Villena, el primero que investigó sobre la historia de Villena. Y yo por eso tenía que hablar de él, puesto que lo que hace Joaquín es hablar de la historia de Villena, lo que he hecho yo algunas veces también ha sido lo mismo. Entonces, tanto a él como a mí nos interesa mucho la figura de este villenero. Y voy a leer lo que dice el día de su muerte, con motivo de su muerte, lo que publica un discípulo suyo, que había sido profesor, y lo que publicó un discípulo suyo en el periódico El Olivo. Murió el 29 de julio de 1933, y el artículo lo publica el 13 de agosto de ese mismo año. Él dice sobre, ese discípulo suyo dice sobre la labor investigadora de Salvador Avellán. Dice lo siguiente: el otro amor grande de su alma era Villena, su pueblo querido. Acerca de esto podemos asegurar que no solamente fue nunca superado por nadie, más ni siquiera igualado, estamos hablando del año 33, evidentemente,
Desde su juventud se dedicó con ardor a recoger datos para la historia de su pueblo. Revolvió los dos archivos parroquiales y cuando tuvo ocasión y se lo permitieron, también el archivo municipal y judicial. Siempre registrando, copiando y escribiendo todo cuanto pudiera ofrecer algún interés para la historia de Medina. De ahí esa valiosa colección de cuadernos escritos de su propia mano y con su letra menuda e inconfundible, que constituyen un verdadero arsenal de datos y noticias interesantísimas que suponen una labor de benedictino. Labor realizada a una costa de sacrificios pecuniarios y que solo se explica por su acendrado amor a Villena. Aquí nació, aquí vivió y aquí ha muerto tan santamente como ha vivido. Que descanse en paz este prelado hijo de Villena, este sacerdote modelo, este ejemplar de todas las virtudes. Bueno, eso es lo que dice. Y entonces, yo veo una cosa interesantísima. De ahí esa valiosa colección de cuadernos escritos de su propia mano. Él dejó una colección de cuadernos escritos con la historia de Villena a mano. Esa colección, por otras circunstancias, por otros testimonios, sabemos que la heredó su sobrino, también conocido de todos, Gaspar Archén Avellán. Fue canónico de la Catedral de Valencia, parece ser que en la Guerra Civil su casa fue, digamos, fue visitada, entre comillas, fue asaltada por la Guardia de la Sal y le dan estos cuadernos. ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron a parar? Bueno, ahí hay determinadas opiniones que yo no voy a decir, pero que creo que son muy interesantes y nos permiten entender muchas cosas de la historia de Villena, sobre todo de la historiografía de Villena, es decir, del estudio de la historia de Villena. Y bueno, para terminar, voy a leer otro párrafo breve del corolario con el que acaba el libro, escrito por Joaquín, que me parece muy interesante. Él resume, de una manera que a mí me ha gustado mucho, resume todo este periodo tan importante en la historia de España, tan trascendente en la historia de España, y sobre todo referido a las fiestas, pero no solo a las fiestas. Dice lo siguiente Joaquín, termino con sus palabras, que creo que como mejor puedo terminar, puesto que está muy bien escrito. Intuimos que en aquella época, en el ambiente, había ganas de disfrutar de los placeres del ocio, a lo mejor para intentar olvidar el odio que se había engendrado entre unos y otros. Desgraciadamente lo cumplió. La euforia inicial de la República se fue difuminando poco a poco. A nivel mundial había una crisis muy profunda y en España se acentuó todavía más. Se quiso cambiar la sociedad muy deprisa y todo se fue entorpeciendo por las grandes rivalidades. Por una parte entre políticos, luego por las clases sociales y como tercera puntilla el odio de la Iglesia. Desgraciadamente en 1936 se abrió un paréntesis en la vida nacional. El desarrollo constitucional y democrático fue entorpecido, desembocando en un sangriento enfrentamiento entre españoles. Por si faltaba algo, Rusia a favor de las izquierdas y Alemania e Italia de parte de los sublevados, entrenándose en España 3 años antes de provocar la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se llevó la peor parte? La sociedad. En donde el odio y el rencor calaron profundamente y obligaron a muchos hijos de Villena y de España a tener que abandonar su ciudad y su país, porque sus ideales no coincidían con los de los vencedores. Villena, de roja, pasó a ser azul, y así se le denominó a la revista de fiestas que se editó en los años 1939 y 1940, Villena Azul, en la que, salvo Pepe Cortés, que diseñó la portada, los escritores y colaboradores no tienen nada que ver con los anteriores, los de la República.
pertenecían a una nueva generación, la de los vencedores, pero esto ya es otra historia. Con este magnífico párrafo, creo que resume muy bien este periodo, con este párrafo termina el libro y termino yo mi humilde intervención, en la que agradezco a Joaquín que me haya permitido participar. Gracias. Quiero recordar que hace algunos años leí un libro titulado Villena durante la Segunda República, que escribió el villenense hoy fallecido Fernando Costa Vidal. Un excelente trabajo el que realizó, pero que estaba más centrado en temas sociales, políticos y de educación, mientras que de las fiestas de septiembre ofrecía escasa información. Intenté ampliarla buscando los programas de la época y afortunadamente lo conseguí. Y esta dificultad para la consulta que hice a unas bibliotecas me permitió formar una base para desarrollar este libro. Seguidamente quiero exponer algunas de las conclusiones sobre el trabajo que he llevado. A través de sus páginas hacemos un recorrido de 6 años complementado con los programas de las fiestas de 1930 a 1935 y los artículos de prensa que obtuve a través de diversas bibliotecas nacionales. Para finalizar con un apartado dedicado a los documentos gráficos de la época, las portadas, cosas curiosas y selección de ecos. En estos años hubieron dos tipos de como bien ha comentado antes José Fernando, los cívicos, que nos dan una visión no solo de las comparsas, sino también de otros actos que se incorporaron a los días de fiesta. Como fueron las actividades deportivas, el fútbol, carreras de bicicletas, de a pie, los festejos taurinos, y todo ello complementado con conciertos de la banda municipal y de otras bandas participantes en los festejos, llevándose a cabo estos conciertos en distintos lugares de la ciudad. Los actos religiosos giraron en torno a la Virgen de las Virtudes, misas, salves, rosarios, y asistieron importantes oradores que participaban en el trío. También es importante resaltar la libertad que en todo momento tuvieron las comparsas para participar en los actos religiosos. En cuanto a la publicidad, consideré interesante reflejar cómo estaba repartido el tejido empresarial y comercial de Villena, junto al detalle de profesiones y servicios que existían en aquellos años, pudiéndose comparar con los que habían 20 años atrás y que fueron publicados en el Anuario Mayer de la Región Valenciana. Repito un poco lo que han comentado antes mis antecesores. Se intuye que en el ambiente de aquella época había muchas ganas de disfrutar del ocio. Probablemente, a lo mejor para olvidar el odio que se iba a generar. Y luego tenía algunas palabras de las que ha dicho José Fernando, que no quiero repetir, pero sí que quiero finalizar recordando que en este libro fundamentalmente se habla de Villena, de su fiesta, de su gente, de su ocio y de cómo estaban repartidos los distintos sectores sociales de la población, empresa, comercio y servicio. Y el conjunto de todo ello, junto a las informaciones recogidas de hemeroteca, creo que nos permite tener una visión general de cómo se desarrolló la vida de nuestra ciudad en este periodo que hemos citado, de 1930 a 1935. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias de todos.